Creo que les gustará mucho esta casa. Adelante. Como pueden ver, todo viene con el precio de compra. Los muebles, las ollas y sartenes, todo. ¿Todo? Sí, todo. Los dueños anteriores tuvieron que mudarse por trabajo y no tuvieron tiempo de vender nada, y era muy caro enviarlo. ¿Y nuestras cosas? Bueno, hay un garaje para 3 autos atrás. Pueden mover todo ahí y luego resolverlo. Problema resuelto. Perfecto. Bueno, lo que tenemos aquí son pisos de madera originales. Y lo mejor de todo, esta vista. Quiero decir, si se mudan, serán de la clase alta para el fin de la semana. Y luego, por supuesto, está ese folclore que viene junto a la finca. ¿Folclore? El fantasma. Disculpe. Bueno, esa es la historia. Los Royals tienen a Evelyn, los Windles tienen a Perry. Toda esta cuadra se conoce por eso. No hablas en serio. Bueno, en serio o no, las casas en esta zona solo permanecen en el mercado pocas horas. Aparentemente que una casa esté embrujada es un gran atractivo. ¿Quién lo diría? ¿Embrujada por quién? Bueno, la historia dice que una vez que te mudas, te visita un espíritu, tu fantasma. Y una vez que lo ves, se queda en la casa para siempre. Este es lo único que hablan los vecinos. Recibo docenas de llamadas de parejas que esperan encontrar una casa aquí. ¿Y quién es el fantasma? Bueno, ese es el punto. Nadie lo sabe. Sí, hipotéticamente hay un fantasma. ¿Cómo es que nadie lo sabe? Todos saben sobre Evelyn y Perry. ¿Cómo es que este fantasma se ha mantenido en secreto? No tengo idea, pero así es. Yo no hago las reglas. En fin, tómense todo el tiempo que necesiten. Estaré afuera cuando hayan tomado una decisión. ¿Qué piensas? Es grande. Lo sé. Me gusta. Un fantasma, ¿eh? Con fantasma o sin fantasma, este lugar es hermoso. Un mes después. ¡Mari! ¡Oh! ¡Hola, Patrice! Oh, este jardín se va a ver tan bonito. ¡Gracias! Estoy tratando de poner todo en forma para la primavera. Los dueños anteriores no eran tan aficionados a la jardinería. ¿Cómo está Ned? Ah, ya sabes, siempre trabajando. Mi William también. ¿Tuvieron suerte buscando a su fantasma? Aún no. ¡Qué pena! El nuestro trae mucha alegría a nuestras vidas. Patrice, ¿cuánto tiempo pasó para que lo vieran? Poco después de mudarnos, tal vez la noche siguiente. No te estreses por eso. Estoy segura de que aparecerá en cualquier momento. ¡Oh, oh, Dios mío! ¡Lo siento mucho! ¡Ay, debí fijarme dónde ponía estos estúpidos pies! Está bien, pies. De verdad, no es para tanto.
¡Buena suerte! Hice la cena. Genial. Muero de hambre. El florentín estuvo grandioso. Es la receta de mi madre. ¿Pasa algo? Patrice Miller vino hoy mientras estaba en el jardín. Te dije que necesitamos una puerta en el frente. No es eso. ¿Entonces qué? Me volvió a preguntar si ya vimos a nuestro fantasma. Mary. Ya pasó un mes. Parte del por qué acepté comprar este lugar fue porque quería algo que nadie más tuviera. Y lo tienes. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas parejas de nuestra edad pueden decir que viven en un lugar como este? Lo sé, estoy agradecida, lo estoy, pero ¿por qué somos la única casa en la calle con este problema? Problema. Tenemos un problema. Sabes, Mary, creo que te dejas llevar demasiado por la tontería del fantasma. ¿Tonterías? Sí. No sales de la casa en todo el día. ¿Sabes por qué no lo hago? Sí, odias a la gente o lo que sea. Pero tienes espacio aquí. Tenemos 3 acres sin incluir el jardín. Que, por cierto, es lo más lejos que te he visto caminar en la propiedad hasta ahora. ¿Crees que quiero sentirme así? Y no odio a la gente. Tengo un problema con los espacios abiertos. Está bien. No quiero discutir. ¿Quién necesita un fantasma con una vista así? Espera aquí. ¿Ned? ¿Ned? Hola. Hola.
¿Ned? Sí. ¿Quién era? ¿Quién era qué? El hombre que vimos caminando fuera de la casa. Ah, él solo era alguien que estaba perdido, supongo. Iba a ayudarlo, pero desapareció antes de que llegara. ¿Desapareció? Parecía que estaba quieto. Lo sé, es muy raro, pero cuando llegué ya no estaba. ¿Crees que podría ser nuestro fantasma? No es un fantasma, Mary. Sabes, tengo mucho trabajo que hacer antes de dormir. ¿Te importaría? No tardes mucho. Lo intentaré. Por favor, cierra la puerta cuando salgas. ¿Todo está bien? ¿Dormiste bien? No quería tomar una siesta. Estaba leyendo un libro y me quedé dormida. ¿Por qué me dejaste dormir? Es tarde. ¿Qué hacías allá afuera? Oh, solo estaba tomando un poco de aire, es todo. ¿Sin tus zapatos? Oh, debí haberlos olvidado. ¿Por qué estás tan nerviosa? Estoy cansada, es todo. Claro. Bueno, me voy a la cama. ¿Vienes? ¿Qué te pasa? ¿Es por el hombre de antes? Estaba tan ansiosa por verlo que... De hecho, pensé que eras tú. No soy un fantasma, Mary. Aunque si no duermo pronto, seré igual de inútil por la mañana.
Ah, por cierto, mi hermana viene hoy. Genial. ¿Es un sarcasmo? No, no, adoro a Trina. Es solo... no estoy segura de que el sentimiento sea mutuo. Solo es sobreprotectora. Se bañaban juntos hasta los 9 años. ¡Oh, hola, Trina! Puedes entrar. La puerta estaba abierta. Aquí está el correo. Oh, ahora revisas el correo. Qué considerada. Hoy tenemos cena con los Royals. ¿A qué hora? 7:30. Y no puedes llegar tarde esta vez. Entendido. Lo siento, Trina. Fiesta de 4. No hay problema. Todos aquí son súper pretenciosos, de todos modos. Hey, ¿tuviste suerte encontrando tu fantasma? No. Espera. No eres un fantasma, ¿verdad? Me temo que no. Diablos. Y esa es mi señal. Tengo que irme. Voy tarde. Te veo a la noche. Llámame. Te amo. Yo también. Pórtate bien. Siempre. 7:30. De acuerdo. Entonces, ¿ya te rendiste o qué? ¿Con qué? Encontrará tu fantasma. No lo sé. Creo que vi algo anoche. ¿Cómo qué? Pensarás que es estúpido. Solo dime. Ned y yo vimos a un hombre caminando afuera de la casa. Está bien. Así que Ned salió a investigar, pero cuando yo regresé, él estaba arriba trabajando en la oficina. Ya conoces a mi hermano, trabaja todo el tiempo. Sí, pero tardé tal vez 5 minutos en entrar y encontrarlo. No pudo haber salido y regresado en tan poco tiempo. Tal vez nunca salió. Tal vez fue demasiado cobarde. ¿Por qué mentiría? No lo sé. Lo que sí sé es que mi hermano nunca ha sido conocido por ser valiente. Probablemente no quería preocuparte. Hey, voy a ir a la ciudad después de tomar un baño. ¿Necesitas algo? No. Muy bien. Thank you.
Mary, puedo explicarlo. Los Royals vinieron a las 7 para tomar un trago. Te esperaron una hora. El pavo se enfrió, así que lo tiré. Ya sabes cómo puede ser el trabajo. No llamaste. Lo sé, lo siento. Lo olvidé, estaba ocupado. Vi el reloj y sin darme cuenta ya eran las 8. Tenía tu cara, Ned. ¿Qué? La noche que estaba en el patio. Mary, solo estás enojada. Yo lo vi cuando salí. Vi su cara y él vio la mía. Probablemente estaba soñando, lo acabas de decir, te quedaste dormida. Tu hermana me dijo que eras un cobarde, Ned. Esto es por esa mierda tuya otra vez, ¿no? ¿Sobre tu fantasma? ¿Estás molesta por no encontrar a tu fantasma para sentirte especial, ah? ¿No te sientes especial con que yo esté afuera trabajando todo el día para que puedas vivir aquí? ¿Quién es Henry Elwell? ¿Dónde escuchaste ese nombre? Envió una carta. ¿Una carta? Sí. Ustedes dos deben conocerse. ¿La leíste? Lo busqué en Google. Hay un artículo en el Sentinel. Un hombre llamado Elwell te demandó. Hay algo mal con las acciones de Blue Star. Mary, por favor. Arruinaste la vida de ese hombre. ¿Dónde escuchaste eso? Es lo que el artículo decía, Ned. Esa carta es de un abogado diciendo que te demandan por un crimen. ¿Sabías de eso? Merezco una respuesta. ¡Claro que lo sabía! Pero no es nada. ¿Nada? Enviaron una carta, deben tener fundamentos. ¿De verdad quieres oír esto? Porque no es interesante, es una simple disputa financiera sobre el interés en las acciones de Blue Star. ¿Qué pasó? Elwell entró en las acciones. Te hablé de él en su momento, tenía mala suerte y yo trataba de ayudarlo. Si estabas tratando de ayudarlo, entonces, ¿por qué la demanda? ¡Lee la carta! Quizás se metió con una abogada sinvergüenza que lo convenció de esto. Es todo muy técnico y complicado, no lo entenderías porque no te dedicas a esto. Entonces, ¿no te preocupa en absoluto que podamos perder la casa? ¿Que podamos perderlo todo? No vamos a perder la casa. No lo mencioné al principio porque sí me preocupaba, pero ya es cosa del pasado. Así que, perdió el caso. La demanda fue retirada. ¿Retirada? ¿Cómo que retirada? ¿Porque no tiene fundamentos o qué? Exacto. ¿Hace cuánto ocurrió esto? Elwells llegó hace aproximadamente un año. Supimos de la demanda poco después de que perdió sus acciones. Y sabemos lo del retiro de la denuncia desde hace un tiempo. ¿Un tiempo? Un par de semanas. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Es lo que trato de decirte. Mírate, estás muy nerviosa, por eso no lo mencioné. Debí llamarte. Lo siento. Es solo que... eso y luego aparece la carta. Estaba preocupada. No hay nada de qué preocuparse. Déjame compensarte. Haré hot cakes.
Dios, Ness. Dios, me asustaste. Me desperté y no estabas. Fui a buscarte. ¿Qué haces levantada? Yo creí haber oído algo. ¿Encontraste algo? No. Es tarde. Ven, vamos a dormir. Cariño. Disculpa. Disculpa. ¡Oh! ¡Oh! Me asustaste demasiado. Disculpa, no quise asustarte. No recuerdo haber contratado a nadie que limpie la piscina. Sí, es un hábito. Mantenimiento de rutina. Esta casa se vendió súper rápido. Y supongo que eres la nueva dueña. Sí, lo soy. Bueno, como dije, mis disculpas. Supongo que no recibí el aviso de la oficina, así que la casa invita esta vez. Mi culpa. Voy a terminar de limpiar aquí. Y luego me iré, ¿de acuerdo? De acuerdo, no te preocupes. Oye, de hecho, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Qué me dices de las personas que vivían aquí antes? ¿Las conocías? Bueno, realmente no hablé mucho con ellos. Pero recuerdo que eran muy amables. Sí, si tuviera que adivinar, probablemente un poco mayores que tú. Sin hijos, que yo recuerde. Sin mascotas. Puedo decirte que no usaban mucho la piscina. ¿Alguna vez mencionaron a su fantasma? No. ¿Qué pasa? Nada, es que no vivo por aquí. Yo vivo en el mundo real. ¿Qué se supone que significa? Bueno, de donde vengo, ya sabes. Vives cada día al máximo. Y cuando mueres, eso es todo. Nada de fantasmas después de eso. Parece que los ricos y adinerados viven con otras reglas. Oh, lo siento. No debí decir eso último. Está bien. Así que tú no crees en fantasmas. ¿Fantasmas y duendes? No. ¿Cómo dices que te llamas? Mari. Mari. Bueno, soy Gil. Cuando me vaya, dejaré mi tarjeta en la mesa del patio. Y si quieres más mantenimiento de rutina, ya sabes a quién llamar. De acuerdo. Suena bien. Bueno, fue un placer conocerte, Gil. Cuídate. Buen día. Dime, ¿no tienes perros, verdad? No. ¿Por qué preguntas? Bien. Muy bien. ¿Eres más de gatos? Eso depende del día. Pero a los perros les gusta mordisquearme, seguro. Muy bien. Disculpe. ¿Busca esto?
¿Puedo ayudarte? Buenos días, madame. Vengo a ver al señor Boyne. ¿Cómo conoces a Ned? Me está esperando. Eso no es lo que pregunté. Mira, quizá mi esposo te está esperando, pero no aquí. Se fue a la oficina hace una hora, así que si tienes negocios con él, te sugiero que te reúnas ahí o lo llames. Espera. ¿No me dijiste tu nombre? ¿Para que si mi marido llama, le diga que lo estás buscando? Hank. ¿Algún mensaje? Lamento haberla molestado. Buscaré al señor Boyne en otro momento. ¿Puedo darte la dirección de su oficina? No es necesario. Gracias, madame. Estoy haciendo una tabla de carnes. No. ¿Qué pasó? Parece que viste un fantasma. ¿No ha llamado Ned hoy? No que yo sepa. ¿Por qué? Me pasó algo muy extraño mientras estaba en el jardín. Un hombre vino a buscarlo. ¿Un hombre? Sí, dijo que se llamaba Hank. ¿Conoces a un Hank? Mencionó a un Hank antes. No. ¿Por qué iba a saber de un Hank? No es tan raro. Ned trabaja con mucha gente. Oh, espera. Había un tipo Hank. En la fiesta de Navidad que yo recuerde, siempre usa una gorra, pero la usa al revés y tiene más de 25. Así que es raro e incomoda a la gente. Sé que trabaja con mucha gente, pero ¿cuántos vienen a la casa a buscarlo? Oh, mierda. ¿En serio? Tal vez este tipo es tu fantasma. ¿Segura que no quieres probar? ¿Hola? ¿Trina, eres tú? Trina, ¿estás ahí? Hola. ¿Me hablaste? Dios, ¿por qué a tu hermano y a ti les gusta asustar a la gente? ¿Es un don? ¿O una maldición? ¿Eso qué significa? Nada. Creí escuchar algo aquí, es todo. ¿Qué encontraste? Nada, olvídalo. ¿Qué hora es? ¿Llamó Ned? Son casi las 6, así que tengo que regresar. ¿Segura que todo está bien? Puedo quedarme si lo necesitas. No, no seas ridícula. Tengo que arreglarme y hacer la cena antes de que Ned llegue. Está bien, bueno, ve a secarte.
Estás mojando el piso. Buzón de voz, otra vez. Es tarde y comienzo a preocuparme. Tu oficina está cerrada, así que nadie me responde. Y no contestas las llamadas. Solo llámame. Quiero saber que estás bien. Dígame, ¿a qué hora escuchó el primer ruido? 9:00. Tal vez 9:30. Fue cuando llamé a Ned por teléfono. ¿Y siguió el ruido por las escaleras? Bueno, primero escuché los platos, pero después un libro salió volando desde la oficina. ¿Qué libro? No sé qué libro, un libro. ¿Eso qué importa? Mira, sé que suena loco, pero lo vi con mis propios ojos. ¿Dónde está su esposo ahora? No sé dónde está mi esposo. Él no llegó a casa anoche. ¿Qué? ¿Es normal que su esposo no regrese en la noche? No. No había pasado antes. ¡Claro que no! Si no le importa, quisiera que ella responda las preguntas. ¿No llamaste a la policía? La policía está aquí ahora, ¿no? Podría estar lastimado, o peor.
¿Intentó contactar a su esposo desde anoche? Sí, claro. Llamé a su teléfono, a su oficina, y nada. ¿Cuántas veces llamó? Una docena de veces, quizá más. Llamé toda la mañana. ¿A qué hora abre su oficina? En una hora. Bien. Deme la dirección, iré para allá. Me aseguraré de que su esposo esté bien. Bueno. ¿Por qué no llegó a la casa? Dios, Trina, no lo sé. Podría ser cualquier cosa. Algunos hombres se quedan en la oficina solo para alejarse. Y algunos tienen aventuras y pierden la noción del tiempo. Ned no me está engañando. ¿Estás segura? Tenga la mente abierta, así no se sorprenderá. En caso de que sepa lo que su esposo ha estado haciendo. ¿A qué se refiere? Mucha gente tiene vidas secretas, lo veo todo el tiempo. Quiero que esté preparada para eso. Pero mientras tanto, tome un baño. Coma un poco de comida. Nadie está lastimado y no hay señales de que haya forzado la entrada. Puede que solo sea su fantasma manifestándose. Su cuñada dijo que aún no lo han visto. ¿Qué hay de usted, oficial? ¿Nuestro fantasma? ¿El señor Green? Mueve algunas cosas, prende y apaga las luces. A los niños les encanta. Gracias por su ayuda, oficial. Lo aprecio. Estaré en contacto. Como dije, mantengan la calma. Antes de irme, voy a ver alrededor de la propiedad. Me aseguraré de que todo esté Gracias. Bien. Gracias. ¿Estás enojada? Un poco. ¿No me dijiste que mi hermano desapareció? Bueno, aún no han pasado 48 horas. Aún así. Dios, este es el empujón que necesitabas, ¿no? ¿Qué significa eso? Ahora puedes odiarme completamente. Nunca te he odiado, Mari. Solo nunca me agradaste tanto como a Ned. Y nunca hice nada en tu contra. Eso lo hiciste tú misma. Oh, ¿en serio? ¿Y los pequeños comentarios? ¿El hecho de que vienes siempre que te da la gana? ¿Que vigilas a tu hermano como si estuviera en libertad condicional? Vengo porque Ned me invita, no porque me importes tú o tu relación. Pero tal vez debería importarme porque solo tú dejas que desaparezca sin decirle a nadie. Por favor, vete. ¿Disculpa? Te pedí que te vayas, por favor. Puede que él sea tu hermano, pero esta es nuestra casa. ¡Largo! Felicidades. Parece que por fin encontraste a tu maldito fantasma. Bien, volveré a la oficina. La llamaré cuando sepa algo. Solo mantenga la calma. Haré lo mejor que pueda para encontrar a su esposo. Esté al pendiente del teléfono. Estaré en contacto. Gracias.
Buenos días, vecina. Hola, Patrice. No es un buen momento. Bueno, esto no tomará mucho. No sé si Ned y tú están libres esta noche, pero invitamos a algunas personas a cenar. Sé que es algo apresurado. Ned no ha llegado a casa. Oh. ¿Está bien? ¿Está todo bien? Vi la patrulla, pero creí que no era buen momento para hacer preguntas. Honestamente, no lo sé. El policía dijo que puede que me esté engañando. ¿Ned? Sí. Patrice, ¿cuándo fue la última vez que viste a Ned? Fue ayer en la mañana. Era temprano porque estaba afuera para que mi Pebble saliera a hacer del baño antes de que diéramos un paseo y lo vi salir. ¿Eso es todo lo que recuerdas? Bueno, como te dije, era temprano. Quiero decir, iba de salida. No pensé nada sobre eso. Aunque pensé que era algo raro. Que iba alguien en el coche con él, en el otro asiento. ¿En serio? ¿Quién era? ¿Cómo se veía? No lo sé. Patrice, piensa, por favor, lo que sea que recuerdes. Era más joven que Ned y usaba una gorra. ¿Una gorra? Una gorra, como de béisbol. ¿Estás bien, querida? Tengo que irme, Patrice. Gracias por decirme. Nos veremos otra noche para cenar. Poco antes de mudarnos aquí, Ned y yo estábamos en el patio mirando hacia el valle y vimos a un hombre. Estaba parado por los árboles. Era joven, usaba una gorra de béisbol. Ned salió a buscarlo, pero creo que ni siquiera salió de la casa. ¿Por qué no? Porque cuando entré, volví a la oficina y Ned estaba aquí. Mi esposo es rápido, pero no tanto. De acuerdo. Y poco después recibimos esta carta. Es la primera vez que escucho el nombre de Henry Elwell. ¿Su esposo ha estado ocultando esto? Sí, nunca me habló de la demanda. Cuando se lo pregunté, dijo que no era la gran cosa. Dijo que había sido retirada y que Erwell no tenía fundamentos. ¿Sobre qué era la demanda? Sobre acciones que no salieron bien. Aparentemente Erwell perdió una fortuna. Pero entonces viene este hombre a la casa, buscando a Ned. Nunca había pasado antes, nunca. Dijo que tenía negocios con él y que necesitaba hablar con él. Nunca había venido un cliente a la casa antes. ¿Cómo se llamaba ese visitante? Hank. ¿Hank? ¿No es una abreviatura de Henry? Sí. Sí, creo que ese hombre era Henry Elwell buscando a Ned. Mi vecina dijo que la mañana que desapareció lo vio irse al trabajo temprano y que había alguien en el coche con él. Usaba una gorra de béisbol. El hombre del valle usaba una gorra de béisbol. Esto no puede ser una gran coincidencia. Bien. ¿Qué más dijo este Hank? Solo que estaba buscando a Ned. Le dije que no estaba y dijo que regresaría otro día. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pasé por la oficina de su esposo después de irme en la mañana. Tampoco lo han visto. Nadie lo ha visto o ha escuchado de él en 2 días. Bien. Muy bien. Bueno, puedes ir por Henry Elwell. Puedes interrogarlo, ¿cierto? Tiene que saber algo. ¿Cómo lo contactaría? No lo sé. Tú eres el policía. Es tu trabajo, ¿no? Amari, ¿has pensado que tal vez tu esposo quería divorciarse? ¿Qué? No, absolutamente no. Bueno, no lo sabrías hasta que un día te despiertes y tu esposo ya no está. Henry Elwell secuestró a mi esposo. No tenemos evidencia de eso. Te acabo de darle evidencia. ¡Haz tu maldito trabajo! ¿Evidencia? ¿Qué evidencia? Tienes una carta detallando una demanda retirada. No hay firma, así que no podemos rastrear la letra. Hay un hombre en el valle con una gorra, pero no hay otra descripción. Tienes una vecina que tal vez vio a tu esposo irse con el hombre de la gorra, por la mañana. Oh, y después que Henry Elwell vino a visitarte. ¿Entiendes lo que quiero decir? Mira, tu esposo está desaparecido. No sabemos por qué, puede que no sepamos hasta que regrese. ¿Entiendes?
Ahora, puede que suene loco, pero dijiste que aún no ves a tu fantasma. La gente de aquí toma esa mierda en serio. ¿Has pensado que tal vez esta persona que te visita, ese Hank del Valle, puede que sea tu fantasma? Tal vez por eso crees que son la misma persona. Bien, escucha. Desaparecido, Ned Boeing. Los pondremos por el vecindario. Quizás alguien vio a dónde se fue tu marido. No tomes el asunto en tus manos. Déjanos hacer el trabajo por el que nos pagan. ¿Bien? Está bien. No te preocupes, no me quedaré. No regresarás, ¿cierto? No lo sé. Mamá se está volviendo loca. La tía Hildy está tan ocupada imaginando cosas y se está volviendo loca. Es un maldito desastre. Creo que fue mi culpa. Lo sé. Ned es un niño grande. No pierdas la esperanza con él. Se adjuntan 3 copias de la petición resuelta de acción judicial o fraude. No quise asustarte. En serio. No te voy a lastimar. Henry Elwell. Mis amigos me llaman Hank. Por favor. Eso no es necesario. Estás muerto. Leí la carta que enviaste. Entonces sabes que lo que tienes en la mano es inútil. ¿Cómo lo sabría? Ya no sé nada. Si lo lanzas, me atravesará. Eres un fantasma, ¿cierto? Soy el fantasma de alguien, pero no el tuyo. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué le hiciste a Ned? Me gusta este cuarto. Me recuerda al lugar donde esperas. ¿Esperar qué? Ser elegido. Todos tenemos que esperar. Todos estamos atados a algo, nos guste o no. ¿Qué le hiciste a mi esposo?
Te vimos en el campo. Vi tu cara. Sé que eras tú. Nunca sabré qué le pasó a Ned. Nadie lo sabrá. Excepto por esta casa. La casa lo sabrá. Los libros lo sabrán. Porque estaban aquí cuando pasó la última escena. Cuando estuve en el valle e hice que Ned me siguiera afuera. El piso en el que caminas sintió sus pasos. La silla vio su cara. Estás mintiendo. Tú viste su cara. Tú estabas en el coche cuando se fue. Soy un mensajero. Yo no elaboré el mensaje. Tu esposo pasó una vida haciendo dinero de la ignorancia de los demás, a expensas de la confianza que sus clientes depositaron en él. Habló con tanta convicción que incluso yo me dejé influenciar. Perdí todo. Perdí. Perdí a la mujer que amo. El señor Boyne hizo dinero de la especulación. Algunos dirían que la brillante especulación da las acciones de Blue Star a costa de alguien menos alerta. La víctima del ingenio del señor Boyne fui yo. No fui muy inteligente. Eso es todo. Si lo hubiera sido, tal vez se habría dado la vuelta y lo hubiera hecho lo mismo. Es algo que pasa todos los días en los negocios. Supongo que eso le llaman la supervivencia del más fuerte. Caín y Abel. Un potro en el establo. ¿Tú te suicidaste por lo que hizo? Él arruinó mi vida. Sí. ¿Y lo mataste? Está muerto, ¿no? No. Verás, pedí prestado la mayor parte del dinero que perdí en Blue Star hasta estar hasta el cuello. Por eso, cuando me dijeron que perdí todo, me disparé. No. No, no te creo. Conozco a mi esposo. No lastimaría a nadie. ¿En serio? ¿En serio conoces a Ned Boyne? Me enviaron a esta casa la noche que me viste en el campo. Ned, él nunca vino a buscarme. En lugar de eso, corrió hacia aquí en un intento de esconder la evidencia de lo que hizo. Te paraste en esa puerta y te mintió en la cara. Porque ese era su don, mentía con gran facilidad. Cuando fui contigo al jardín, fue como una última advertencia de los que nos colocan. Pero él siguió mintiendo. Siguió usando a otros para su beneficio hasta que di un paseo con él esa mañana. La última vez que alguien vio a tu esposo, fue más honesto de lo que fue en toda su vida. Ver tu final te hace eso. ¿Qué? ¿A dónde fuiste después? Le ofrecieron otra oportunidad, pero la rechazó. No podía soportar que lo expusieran. Incluso si esa era la forma de salvarte. ¿Sabías lo que guardaba en la guantera? ¿Qué? La pistola calibre 22. Me dijo que fue un regalo de bodas. Señora Boyne. Señora Boyne, no está bien. ¿Debería llamar a alguien? ¿Le gustaría un vaso de agua? Está muerto. Me está esperando ahora. Como todos nosotros. Me iré ahora. Buenas noches, María. Espera, espera. ¿Cuándo lo volveré a ver? No estoy seguro. Tal vez jamás. Depende en dónde termine. La historia dice que cuando se muden serán visitados por un espíritu, su fantasma, y cuando lo vean se quedará en la casa por siempre.
Mary. Levántate. Tú tampoco eres real. Estás muerto. Sí. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Hacernos esto. Te amaba. Lo siento mucho. Era una persona horrible. Te lastimé más de lo que creía posible. No puedo. No puedo entenderlo. ¿Por qué? Solo necesito que entiendas que te extrañaré más que nada en el mundo. Tu cara cada mañana. La manera en la que tu sonrisa ilumina el cuarto. Tu risa. No te merecía. Pero te amaba. Y siempre te amaré. Espera. No te vayas, no aún, por favor. No soy tu fantasma. Señora Boy. Señora Boy. Mary, por favor. Mary, es importante que no pierdas la fe. Seguiré buscando a tu esposo, a menos que me digas lo contrario. Nunca regresará. ¿Lo sabes con certeza? En mi trabajo solemos tratar con ellos. Gracias, oficial, pero... no creo que tenga que regresar de nuevo. ¿Puedo preguntar? ¿Tienes idea de dónde está? Está esperando. Es una propiedad hermosa. Apuesto a que la extrañará cuando se vaya. Nunca pasé del jardín. ¿En serio? ¿Por qué? No me gustan los lugares abiertos. Siempre tenemos que irnos. Pero no podemos quedarnos en donde quieren que nos vayamos. Eso significa que lo siente. ¿Qué? Los tulipanes. ¡Mary! Oh. Hola. ¿Es sí, todo? Es el último. Bien, lo pondré afuera y esperaré en el Muy camión. Bien. Oye, ¿estás bien? Sí. Estoy bien. No tienes que estar bien si no quieres. Lo sabes, ¿verdad? Sí, lo sé. Creo que estoy bien. Bien, vamos a movernos un poco. Está bien. Gracias. Te veré afuera. Bien. Un mes después.
Bien, creo que les gustará este lugar. Entren. Oh, wow. Es increíble, ¿no? Sí. Los dueños anteriores se mudaron al este. Este lugar tiene mucha demanda. Tiene los pisos de madera originales. Lo acaban de arreglar. Miren esta vista. Te mudas si eres de la clase alta para el fin de la semana. Y por supuesto está el folclore que viene junto con la finca. El fantasma, ¿cierto? Así es. Todos por aquí tienen uno. Eso es lo que escuchamos, ¿es cierto? Por lo que sea, sí es. Creo que es genial. Vamos a ver por aquí. De acuerdo. ¿Son ellos? Ellos son. Debieron olvidarlo. Bueno, creo que no necesitamos ver nada más. La tomaremos. ¡Perfecto! Síganme. Arreglaremos los papeles. Genial. Sí. You act like you don't.